Gracias por estar nuevamente con Palabra de Mujer. Hoy conversamos sobre vivienda, un derecho de las mujeres. Un tema de vital importancia para todas las personas, pero que toma matices de mayor relevancia cuando estamos hablando de mujeres. Son ellas quien, quienes con más frecuencia tienen a su cargo las niñas y los niños. Por lo tanto, estamos hablando de familias. Para conocer el aporte que Fuprovi, la Fundación Promotora de Vivienda, hace. Para atender esta necesidad y garantizar este derecho, tenemos como invitada a Yesenia Morales Ibaja, quien es la coordinadora de Fortalecimiento Comunal. Bienvenida, Yesenia, y mil gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer. Muchas gracias por la invitación, Maricel. Encantada de estar en Palabra de Mujer. Explíquenos, por favor, qué es la Fundación Promotora de Vivienda Fuprovi. Fuprovi es una fundación privada de desarrollo. Tenemos este año cumplimos 28 años de existir. Eh, nuestra misión ha estado enfocada a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de bajos ingresos de este país, para que mejoren su hábitat y accedan a una vivienda digna. Eh, nuestro trabajo durante todos estos 28 años ha estado enfocado al desarrollo de proyectos habitacionales este, de interés social, con un enfoque eh, muy participativo. Nuestra metodología de intervención es participativa. Eh, Fuprovi no da la llave a las familias para que de un momento a otro lleguen a ese barrio y empiecen a habitarlo. Nosotros tenemos todo un proceso participativo que inicia un año o dos años antes de que esas familias lleguen a esa vivienda porque creemos en autogestión y creemos que es posible que las familias no solo gestionen esa vivienda, sino que gestionen su hábitat. Y la participación es lo que permite que ese ciudadano se preocupe más allá de, del bien de la casa, sino que se preocupe por ese barrio en el que va a habitar. Fuprovi gestiona el crédito o otorga el crédito, ¿cómo lo hacen? Eh, nosotros funcionamos, tenemos varios programas, ¿verdad? Está el programa Techo Comunidad, donde trabajamos con grupos organizados. A nosotros nos llegan grupos organizados siempre con la inquietud de cómo hacemos para tener una casa. Entonces, ahí empieza nuestro rol de asesoría a estos grupos, porque primero hay que hacer una evaluación de una serie de elementos, eh, si tienen o no tienen terreno. Normalmente este, llegan con alguna opción de terreno. Pero los terrenos en este país y, sobre todo, en el gran área metropolitana, el suelo cada vez es más caro. Entonces, suelo hay para desarrollar proyectos, el tema es el acceso. Y las familias más pobres son las que tienen un acceso más restringido al suelo urbano. Entonces, nosotros evaluamos esos terrenos, generamos una alianza con propietarios o adquirimos el terreno y se empieza a diseñar el proyecto. Entonces, Conforme el proyecto se diseña, nosotros vamos preparando o fortaleciendo esa organización de las familias y en esa organización un protagonismo importante lo tienen las mujeres, porque cuando atendemos los grupos, las que llevan la bandera del interés por esa vivienda, normalmente son las mujeres. Entonces generamos todo un apoyo interdisciplinario donde hay una persona del área de ciencias sociales, eh, un arquitecto, un ingeniero, una persona de la parte financiera y también de la parte legal, porque asesoramos integralmente ese proyecto. Entonces, en este programa Techo Comunidad, eh, nosotros en esa asesoría llevamos de la mano a los grupos para que logren accesar al bono de la vivienda, que quien lo da es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Entonces, esa asesoría es apoyar también el análisis de esas familias para cumplir, porque tienen que cumplir con los requisitos del sistema financiero. Entonces, nosotros llevamos a esas familias a una entidad autorizada, esa entidad una vez que analiza a las familias, se presentan al BAMBI y entonces ya ahí es cuando viene el tema del otorgamiento del tema de, del, del bono. Eh, hay diferentes tipos de familias y esto del acceso a la vivienda eh, está muy permeado por el tipo de ingresos que tengan eh, cada núcleo familiar. Eh, un programa del sistema financiero es para las familias de pobreza extrema y en ese programa el bono es completo. Entonces, normalmente las familias no tienen que pagar ningún crédito. Eso no quiere decir que sea gratis tienen que pagar gastos de formalización y otras cosas que están vinculados con la formalización del bono. Sin embargo, las familias del estrato eh, 1.5 para arriba del estrato de ingresos, sí, este, tienen que considerar el tema del crédito con bono. Entonces, entre más gano, menos bono de la vivienda tengo. Entre menos gano, más bono de la vivienda tengo. Entonces es una relación proporcional con el tema de ingresos y ahí sí normalmente las familias tienen que organizarse mucho porque este, tengo que ver el tipo de endeudamiento que tengo. Este, hoy en día se ha dado mucho de que las familias comprometen con tarjetas de crédito, el tema de los celulares, sus ingresos, y entonces eso les eh, limita el acceso al crédito para vivienda. Entonces, en ese camino de la gestión de su hábitat, nosotros le damos acompañamiento a las familias. Eh, en esa organización que fortalecemos hay hombres y mujeres. Sin embargo, en lo que es la gestión del hábitat, la mujer es protagonista indiscutiblemente. Mi nombre es Evangelina Torres, este, soy indígena de Talamanca. Tengo 45 años de ir entre ríos, vivo en una de las urbanizaciones que yo desarrollé conjuntamente con Fuprovi. Este, la urbanización se llama Betel, la segunda. Tengo 20 años de trabajar en, en la área comunal, en 20 años de trabajar indirectamente con, la, con el apoyo de la Fundación Promotora de Vivienda Fuprovi. ¿verdad? Bueno, mi nombre es Alicia Salas. Tengo 58 años, este, hace unos 32 años más o menos empezamos este proyecto, empezamos a buscar terrenos y a buscar familias y todo, nos reuníamos precisamente en la iglesia católica, en la municipalidad de Coronado que nos prestaban a veces algunas áreas ahí para reunirnos, y ahí empezó todo, digamos, después a buscar financiamiento, que eso fue lo más duro. Para una madre jefa de hogar eh, significa un apoyo eh, para sus hijos, eh, tener una vivienda, una fortaleza que va a tener sus hijos dentro de esa vivienda, ¿verdad? Y anduvimos prácticamente por todas las instituciones. Hasta que una vez un compañero de la Junta Directiva, yo soy parte de la Junta Directiva, en ese entonces fui tesorera por casi todos los años que duramos nueve años este, tratando de formar el proyecto y de sacarlo adelante con las familias. Y una vez en un bus, este, al presidente del grupo en ese entonces, le dieron una tarjetita de la Fundación Promotora de Vivienda. En una reunión de, decimos, bueno, es una institución más, vamos a ver qué pasa. Total, ya hemos ido a muchas, no descartemos ninguna. Y nos acercamos a FUPROVI, y a partir de ahí, pues vimos que había muchas posibilidades y empezamos a trabajar muy fuerte con ellos. Obstáculo porque eh, la, la mayoría son mujeres, este, eh, como le dijera, mujeres este, sol, solas, ¿verdad? Jefas de hogar y su capacidad para hacer un crédito con entidades financieras es muy difícil. Cuando ya entramos ya, como dicen, de lleno y seguro la gente prácticamente todas se, se volcó a trabajar o sea ninguna nos decía que no a todas las actividades eh, eh, hacíamos rifas carreras de caballos bingos qué no hacíamos para obtener dinero para hacer todo lo que era infraestructura todo, cordones de caño la luz la calle la entrada que todo eso nos pedían pero ya cuando entramos ya como dicen ya de seguro con prove la gente ya se... Como dicen, se pusieron las pilas ya a trabajar, ya venían a trabajar, a limpiar los lotes, a, a preparar todo, como dicen, el terreno para, para entrar a trabajar. Pero fue, la mayoría, sinceramente, casi son de mujeres. Sí habían hombres, claro que sí, y muy buenos, pero eh, estos proyectos casi se sacan con puras mujeres. ¿Cuáles han encontrado ustedes que son los factores de éxito en esos proyectos? ¿Hay algunos factores que ya han este, ustedes identificado como que eh, garantiza mayor éxito de un proyecto? Eh, el éxito para nosotros es la participación, la uh -huh. participación ciudadana, porque la participación ciudadana permite que un barrio sea sostenible. Y uh -huh. es un error enfocar el acceso a la vivienda o el derecho a la vivienda como el bien que es la casa es que el hábitat implica muchísimo más. Entonces, nosotros siempre decimos en Fuprovi que la vivienda es un medio, no es un fin, porque eh, la, una vez que la familia logró alcanzar su vivienda, tiene el reto de la vida comunitaria. Y no es fácil, porque siguen otros proyectos que deben eh, asegurar que esas familias logren tener desarrollo local, seguridad salud oportunidades de empleo etcétera y es muy en función en donde está ese proyecto entonces para nosotros la participación es fundamental porque le permite a esas familias no quedarse en esas cuatro paredes sino ver más allá y además descubrir que hay una corresponsabilidad en la gestión de su hábitat y que pueden hacer mucho. Realmente nosotros en estos 28 años hemos logrado ver la capacidad ilimitada que tienen los ciudadanos de este país, hombres y mujeres, mujeres que dan alma, vida y corazón porque su familia este, tenga una vivienda. Y a veces uno dice, ¿por qué a las reuniones de 10 mujeres? Hay un hombre o dos hombres. ¿Por qué? Porque histórica y socialmente la mujer es la que se ha preocupado en su rol reproductivo por el techo de ella y de sus hijos y de su compañero. Entonces, ella es la que está siempre permanente en las reuniones, eh, participando en comisiones, en la junta directiva, liderando. Es impresionante ver a las mujeres líderes de nuestros proyectos de vivienda porque tienen una capacidad de estar moviendo distintas cosas al mismo tiempo, pensando en estrategias, pensando en, en la familia que está, pero también pensando en el grupo y pensando en cómo hacer que estas familias logren tener una vivienda digna y adecuada y no una, digamos, solución a medias porque también existen soluciones a medias. A nosotros nos interesa siempre que, la, que las familias accedan a una vivienda y un barrio adecuado, porque eso permite que logren tener eh, desarrollo y además una de las cosas que hemos logrado ver es que la vivienda y un barrio digno es un elemento de movilización social. El que fue pobre o es pobre, sin, sin tener casa, cuando logra tener su casa y su barrio, su familia se empieza a movilizar. Y entonces eh, van a tener más oportunidades de estudio, de salud, de empleo. Y es una familia que va a ir logrando mayores éxitos desde el punto de vista de desarrollo social y también desde el punto de vista comunitario. Bueno, vamos a hacer un corte. Y de regreso vamos a hablar sobre esos proyectos de mayor éxito que FUPROB en estos 28 años ha tenido. Eh, muy pronto estamos de regreso con Palabra de Mujer. Estamos de regreso con Palabra de Mujer hablando sobre Vivienda, un derecho de las mujeres, con la Fundación Promotora de Vivienda. Yesenia. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son esos proyectos que en estos 28 años de existencia de la Fundación han tenido un mayor éxito que ustedes recuerdan con mayor este, alegría? Claro. Eh, yo siempre digo que cada proyecto tiene su espíritu y su esencia, porque en cada proyecto habitacional se tejen sueños. Cuando vos le preguntas a la gente, ¿qué significa la casa para usted? Es mi sueño, es el sueño de mi familia, es no tener que andar rodando, no estar viviendo en el rancho, dejar el precario. Y entonces ves esas caras, esa ilusión, pero además ves que la gente cree que es como algo inalcanzable. Y también a veces hay desesperanza, porque hay muchos grupos que han sido estafados en ese camino hacia la vivienda. Entonces, cuando nosotros les damos acompañamiento a esas familias en ese camino hacia la vivienda y cuando logran el objetivo de la vivienda y del barrio, es impresionante no solo ver esa, esos rostros, sino es ver a las familias cuando ya habitan esa vivienda. Y es muy interesante el valor simbólico que tiene la vivienda de forma diferenciada para hombres y mujeres. Las mujeres sencillamente es una felicidad indescriptible en el momento en que llegan a ese barrio. Hay muchos proyectos que tenemos que recuerdos este, muy gratos. Eh, hay un proyecto que fue uno de los últimos proyectos que fue hizo muy grandes en Santana en la radial de Santana, San Antonio, Belén, en esa radial que hoy tiene un boom de desarrollo urbano de comercios, ahí se desarrolló un proyecto de interés social de más de 300 viviendas, que es el proyecto Lindora. Cuando pasas por esa radial no te imaginas que cerca de esa radial hay un proyecto de vivienda de interés social, que hoy por hoy es un proyecto que ha evolucionado muchísimo. Y es un proyecto donde eh, fue pensado y fue hecho por mujeres, mujeres que trabajaron fuerte en el proceso de autoconstrucción, que es metodología que Fuprovi implementa, eh, mujeres que hoy por hoy son líderes, han hecho que ese barrio evolucione, que sus familias hayan evolucionado y cuando uno se las encuentra y las escucha hablar, eh, ellas dicen qué experiencia más memorable tengo del proceso de participación que fue muy duro porque la participación no es fácil la participación implica sacrificios implica trabajar ocho horas o diez horas ir a las reuniones ir al proyecto organizar actividades rifas bingos eh, tanta cosa el cuidado de los niños entonces hay un montón de variables que caminan a la par y la mujer camina a la par con su familia, con sus hijos. Nosotros, este, del proyecto Lindora de Nazaret, que era un precario en Siquirres, una erradicación en sitio, en, luego Entre Ríos, un proyecto que se llama Nuestra Señora del Carmen, vimos niños, bebés, y hoy son adolescentes o adultos, incluso hoy en día... A nosotros nos impacta mucho porque nos llegan, nosotros atendemos grupos que llegan con inquietud para que los asesoremos. Y es la segunda generación del proyecto Las Luisas. Y entonces llegan y nos dicen: Si nosotros no hubiésemos tenido el apoyo de ustedes, nunca hubiésemos tenido casa. Pero ya nuestros hijos todos crecieron y no tienen la misma limitación que tuvimos nosotros. Queremos que nos apoyen para ver cómo hacemos que nuestros hijos logren también tener una vivienda digna. Entonces, ya nos están llegando segundas generaciones de proyectos que atendimos. Y nos da dolor porque estas segundas generaciones tienen todavía mayores limitaciones que sus padres. Es el acceso al suelo. ¿Por qué? Porque en medio de la vivienda vos buscás que no se genere desarraigo. Y si pensás en familias de tres ríos, uh -huh. los terrenos entre ríos son muy caros. ¿Cómo no desarrollar esas familias que han vivido toda la vida entre ríos este, si no tienen acceso entre ríos a un terreno? Porque es muy caro. Y eso pasa en toda el gran área metropolitana. Eh, en Alajuelita hemos desarrollado proyectos. En Desamparados en este momento estamos desarrollando un proyecto que se llama Las ANAS. Eh, es en los guías desamparados y son casi 200 soluciones. Y es muy interesante porque ya nos estamos lanzando al condominio. Porque a veces se dice: las familias pobres viviendo en condominio. Sí, es posible. Y es un reto que tenemos los que estamos involucrados en el tema de vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque hay que densificar. Y. Una de las eh, opciones es la vida en condominio, y la vida en condominio para cualquier estrato social tiene muchísimos retos. Cuando vas al proyecto Las Sanas, que está en proceso de formación y capacitación, ¿a quién te encontrás? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, y la mujer es la que está dando la lucha, la abanderada, y la que está siempre. Metida en el, en el comité de gestión que llamamos, movilizando recursos, pensando en el barrio. Y es muy interesante ver cómo la gente entra por la casa y cómo con el proceso participativo de formación y de asesoría, la casa se convierte, sigue siendo importante, pero el barrio llega a tener un espíritu dentro de esa gestión del hábitat y lo empiezan a ver y eso para nosotros desde el enfoque de FUPRO es sumamente importante porque quiere decir que ese nuevo barrio que va a estar en Los Guidos, ese nuevo barrio que llegó hace más de 15 años a Santana que es Lindora ha tenido un impacto positivo en ese entorno más local porque a veces este, divorciamos el proyecto de vivienda en el, en el entorno local y es que un proyecto de vivienda indiscutiblemente impacta ese entorno local positivo o negativamente. Sin duda, qué uh -huh. interesante. ¿Y Fuprobe cuántos funcionarios y funcionarias tiene? ¿Trabaja en todo el país? ¿Trabaja solo en San José? Nosotros hemos sido una organización que ha trabajado prioritariamente el área urbana, ¿verdad? Uh -huh. Nos hemos enfocado mucho a trabajar en el gran área metropolitana, este, Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Eso no quiere decir que no hayamos desarrollado proyectos en, en zonas rurales, también lo hemos hecho. En Limón hemos trabajado, fu trabajamos fuerte, hemos desarrollado va varios proyectos, en Siquirres, en Carambola de Huásimo. Bueno, hace como dos años terminamos este, dos proyectos por, por, por la zona del Caribe. En todo el sector de Quepos, hace muchos años, cuando hubo inundaciones y emergencias, trabajamos vivienda de emergencia también. Entonces, uh -huh. hemos trabajado en el área rural, pero nuestro enfoque ha sido más la vivienda urbana, que la vivienda urbana tiene muchos retos en términos de vivienda, de diseño, de normativa y de uso racional del, del suelo. Entonces... Eh, FUPROVI es una organización, como le decía, privada. Eh, nosotros tenemos eh, 90 funcionarios, es un equipo interdisciplinario, como te decía. El proyecto no se analiza solo con el ente social, el, el, el proyecto se analiza con el ente técnico, el ente arquitectónico, el ente financiero. Y a veces, a nosotros que trabajamos en la parte social, este, nos dicen: Bueno, es que venga el social es que el ingeniero civil o de construcción que trabaja con nosotros tiene que ponerse el anteojo social. Y nosotros que trabajamos en la parte social nos tenemos que poner el anteojo técnico, el anteojo financiero, claro. porque si estamos orientando a las familias de manera integral, tenemos, no podemos aislarnos de las otras disciplinas para poder este, hacer una gestión adecuada de ese proyecto habitacional que busquen opciones y que digamos busquen digamos este, algún terreno, alguna opción de venta y que se organicen, porque si no se organizan, pues la verdad que una persona sola no puede jalar un proyecto grande como estos. Entonces, que se organicen, que busquen personas, o sea, gente. Si usted pone un rótulo, que a veces no hay necesidad. Nosotros no pusimos ningún rótulo. Sabían que nosotros estamos desarrollando un proyecto de vivienda. Y nos llegó más gente de la cuenta, era, era increíble el montón. Teníamos que decirles que no porque no podíamos. El, era pequeño, era para 33 familias y generalmente había tanta gente que era tan cumplida, o sea que realmente se veía que necesitaban la casa. Entonces le ponían, como dicen, alma, vida y corazón. Y, y las esposas de esos señores, les cuento que son, son los... En la mayoría de estos lados las casas están gracias a las esposas de esos señores porque muchos yo los conocí casi al final del proyecto. Ellas fueron las que dieron la cara, el trabajo, el aporte y de absolutamente todo. Obviamente, ellos aportaban monetariamente, pero lo más duro, lo más duro se lo llevaron a mujeres. Yesenia, nos queda un minuto nada más de nuestro programa y creo que es el momento en que usted le dé un mensaje a todas las personas que nos están viendo y que se estarán también preguntando si podrán ellas principalmente las mujeres y algunos varones que nos vean en estos momentos, si podrán acceder a una vivienda, si tendrán realmente esa posibilidad en la vida. El acceso a la vivienda es posible, no es fácil, pero es posible. Y el consejo tal vez que estaría dándoles es que el logro de una vivienda y un hábitat digno, un barrio digno, es posible a partir de lo colectivo. De forma individual es muy difícil que yo, que necesito casa, empiezo a tocar puertas. Siempre la unión hace la fuerza. Y para gestionar la vivienda tenemos que unirnos a otras personas, fortalecer un grupo, darle formalidad a ese grupo. Y la formalidad de ese grupo es que tengan personería jurídica porque eso les permite hacer gestiones. Fortalecerse organizativamente y pensar también no sólo en que el Estado y el gobierno me dé todo, sino pensar es que yo quiero una vivienda y quiero vivir en un barrio seguro y un barrio bonito, pero ¿qué pongo yo? ¿Qué estoy dispuesto a poner yo? ¿Y qué estoy dispuesta a poner yo para algún día tener esa vivienda? Creemos en la participación, hemos sido testigos de que. En 110 proyectos, este, más de 25 mil costarricenses han logrado gestionar su vivienda. Y de esos miles de costarricenses que hemos conocido, eh, un porcentaje importante han sido mujeres que han logrado mejorar su calidad de vida y sus familias. Entonces, eh, no es fácil, pero es posible. Y la organización y la participación son un elemento clave para poder hacer que ese sueño de la casa, como dice la gente, sea una realidad. Muchas gracias, Yesenia, muchas gracias a usted por acompañarnos en Palabra de Mujer. Y hoy hemos conocido el tema de la Fundación Promotora de Vivienda, Fuprovi, y cómo ellos y ellas hacen posible el sueño de tener una casa. Le invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.